Empezamos leyendo Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14. Efesios 1, capítulo 1, versículos 3 al 14. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Mesías, quien nos bendijo en los cielos con toda bendición espiritual en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado en amor para ser adoptados hijos suyos por medio del Señor Jesús el Mesías, según la complacencia de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió gratuitamente en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de los pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su complacencia, que se propuso en sí mismo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas en el Mesías, las que están en los cielos y las que están en la tierra, en quien también fuimos hechos herederos, habiendo sido predestinados conforme y al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, al fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en el Mesías, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para alabanza de su gloria. Amén. En el último estudio vimos en el qué momento que se pierde el equilibrio. Esta pérdida nos lleva a los pensamientos heréticos y perdemos la capacidad de pensar correctamente. Hoy vamos a estudiar lo que fue la primera herejía contra la Trinidad. Según cómo se explica la Trinidad, podemos dividir dos grandes grupos. Por un lado tenemos el modalismo y por el otro lado el adopcionismo. El modalismo defiende que Dios es uno, Él, y el adopcionismo defiende solo la humanidad de Dios. Durante el siglo III hubo un sacerdote de Alejandría llamado Arius. Este fue el que dio a conocer el arianismo. Este lo situamos en el grupo del adopcionismo. El arianismo estuvo presente desde casi la primera iglesia y aún en nuestros días está presente. Encontramos algunas de las bases que usa el arianismo en el monarquianismo. El monarquianismo constituye un grupo de corrientes doctrinales relacionadas en la ciencia y creencia de que Dios era un solo rey, un monarca, y no una pluralidad. Ellos organizan
a Dios Padre en la cabeza, por debajo a Dios Hijo, y por último al Espíritu Santo, creando una forma monárquica entre los tres. En el monarquianismo también exponían la idea que había tres personas en uno, es decir, un único cuerpo que incluye las tres formas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta idea fue la base del modalismo. Y de la idea de que hay tres personas distintas que van cambiando de forma según la necesidad y situación saldría la fase del adopcionismo. Vamos a ver más detalles sobre el modalismo. El punto más importante del modalismo es el número uno. Dios es uno, pero dependiendo de la necesidad o situación, este se transforma en la forma de Dios, Hijo o Espíritu. Fraxeas fue un antiguo teólogo, creyentes de la unicidad de Dios, que consideraba a Dios Padre la única divinidad, y el Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo no eran más que nombres y formas de hablar con las que se podía referir al mismo y único ser. Muchas herejías actuales siguen una doctrina parecida que defiende que durante el antiguo pacto Dios se manifestó en forma Dios Padre. Así pues, durante la época de los evangelistas, Dios estuvo presente en forma de Jesucristo y posteriormente a la muerte de la forma humana de Dios. Y hasta la segunda venida, este se mantiene en la forma de Espíritu Santo. Esta es la idea principal de muchas de las herejías actuales sobre Dios. Aunque a grandes términos se pueda ver como una idea lógica en la palabra, siempre se refiere y remarca la Trinidad. Son tres en uno y no uno en tres. Debemos tener este punto siempre muy presente. Recordemos que la Trinidad es tres en uno y no uno en tres. Sabellio fue otro teólogo y sacerdote del siglo III que enseñaba las mismas teorías. Un único Dios se manifestaba en tres modos distintos. Su teología se alinea con el modalismo y se le consideró una versión mejorada y más completa que las ideas de Praxeas. El éxito de sus ideas fue tal que en la polémicas trinitarias posteriores, el nombre de sabellianismo se aplicaba para todo tipo de modalismo. Sabellio insultaba y ofendía a los creyentes y defensores de la Trinidad como adoradores de Cerbero. Cerbero, o también conocido como Conservero, es el perro guardián con tres cabezas que protegía la puerta de
del reino del Hades, en el inframundo de la mitología griega. Sabelio insultaba y ofendía a los creyentes y defensores de la Trinidad, como adoradores de Cerbero. Recordemos de la Trinidad es la única y verdaderamente forma de conocer a Dios. Así se nos fue enseñado y así debemos tenerlo presente. Aunque nuestra palabra exacta Trinidad no salga en la Biblia literalmente, nosotros debemos fijarnos en la idea de la Trinidad que se nos enseña. Veamos en Génesis capítulo 1, versículos 16 y 27. Génesis capítulo 1, versículos 26-27. Génesis 1, capítulo 26 y 27 dice así: Entonces dijo Elohim, Elohim es plural, no es singular. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que repta sobre la tierra. Y creó Elohim, otra vez plural, al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. Siempre Génesis, creador es plural, no es singular. También leemos en Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, dice así: Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y por último, leemos también Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice así: Llega entonces Jesús desde Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero él trataba de impedírselo, diciendo: Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero respondiendo Jesús, le dijo: Deja ahora, porque así nos es conveniente cumplir toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua,
y he aquí, se abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios descendiendo como una paloma que venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, el quien me complace. Aquí, al Espíritu de Dios, nuestro Señor Jesucristo, la voz de Dios Padre. Veamos tres importantes puntos sobre la Trinidad. El primer punto, la palabra nos enseña que el Dios viviente y verdadero es uno solo. La Trinidad, ¿qué significa? ¿Qué importantes tres puntos enseñar a nosotros? La primera punto, la palabra nos enseña, el Dios viviente y verdadero es uno solo. Busquemos sobre ellos en la palabra. Primero leemos que lo dice en Isaías, capítulo 44, versículos del 6 al 8. Isaías 44, versículos del 6 al 8. Isaías 44, versículos del 6 al 8. Dice así, así dice Yahvé, Rey de Israel, su Redentor, Yahvé Sebaot, yo soy el primero y yo soy el último. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién como yo puede proclamarlo? Que lo diga y lo exponga ante mí. Sí, que le anuncie las cosas venideras, las que han de suceder, como yo lo he hecho desde que establecí el pueblo antiguo. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo he anunciado y predicho? Entonces, vosotros sois mis testigos. ¿Hay Dios o roca fuera de mí? No lo conozco. También leemos uno de Reyes, capítulo 8, versículos del 59 al 61. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo del 59 al 61. Dice así, y que estas mis palabras. Primera Reyes, capítulo 8, versículos 59 al 61. Dice así, y que estas mis palabras con que he suplicado delante de Yahvé estén cerca de Yahvé, nuestro Dios, día y noche, para que Él ampare la causa de su siervo y la de su pueblo Israel, según la necesidad de cada día. Para que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahvé es a Elohim y no hay otro. Sea pues íntegro vuestro corazón para con Yahvé nuestro Dios, para andar en sus leyes y guardar sus mandamientos como en este día. Y por último también leemos en Primero de Corintios, capítulo 8, versículos 5 y 6. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 5 a 6. Primera Corintios, capítulo 8, versículo 5 y 6. Dice así, porque aun cuando hay los llamados dioses, sea en el cielo o en la tierra,
como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros. Sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesús el Mesías, por medio de quien son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. El segundo punto sobre la Trinidad es la palabra nos enseña que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. La palabra nos enseña que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Busquemos sobre ellos en la palabra. Primero, vemos en Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice así: pues la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas por medio de Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre. Él lo reveló. Jesucristo lo reveló. Estos dos versículos recuerdan que nosotros podemos ver a Dios a través de la persona de Jesucristo, el Mesías. En Salmos y en Isaías encontramos diversos textos y predicciones sobre el Mesías ante su venida. Veamos primero del Salmos capítulo 45, versículo del 5 al 7. Salmos capítulo 45, versículos del 5 al 7. Salmos 45, versículos 5 al 7, dice así: pueblos caerán debajo de ti, tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Tu trono, oh Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de su reino. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad. Por eso te ungió Elohim, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. También leemos en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado del su principado y la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para disponerlo, afirmarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. El celo de Yahvé Sebaot hará esto. En Juan encontramos texto sobre el Mesías en su venida. Busquemos Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice así: en un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. En un principio este estaba ante Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También buscamos Juan capítulo 20, versículo 24 al 10, 29. En estos versículos vemos que Tomás negaba la resurrección de Cristo hasta que lo vio él mismo y lo reconoció contra su Señor y Dios. Y leamos los versículos 28 y 29. Dice así: respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: ¿por qué me has visto? ¿Has creído? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Un momento antes negaba, Tomás negaba la resurrección de Cristo, pero ahora mismo, Señor mío y Dios mío. Es todos nosotros confesamos nuestro Señor Jesucristo. Señor mío y Dios mío. Recordad que la palabra nos enseña que Jesucristo es verdaderamente Dios. Veamos cómo se muestran en los textos los atributos de Dios en Cristo. Los atributos de Dios en Cristo. Volvemos al capítulo 1 de Juan, versículos 4 y 5. Decía así: en él había vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. También veamos Juan en el capítulo 5, versículo 16. Dice así: ¿por qué? Como el Padre tiene vida en sí mismo, así también dio al Hijo tener vida en sí mismo. En Mateo capítulo 28, versículo 20 dice: enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Recordemos que Dios estuvo, está y estará siempre con nosotros. Y Cristo estuvo desde el principio con Dios Padre, estando junto a Él desde la creación, ante la creación. Repetimos, recordemos que Dios estuvo, está y estará siempre con nosotros. Y Cristo estuvo desde el principio con Dios Padre, estando junto a Él desde ante la creación. Leemos los versículos del 15 al 17 del capítulo 1 de Colosenses. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 15 al 17. Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17. Dice así: Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por
Él y para Él. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todo subsiste en Él. También buscamos carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Hebreo, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Dice así: habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en esto postreros días nos habló por medio del Hijo, a quien construyó heredero de todas las cosas, por el cual también hizo el universo, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y vemos cómo Cristo hizo como hacía Dios, porque Él era Hijo del Padre y hacía como vio hacer al Padre. Repetimos. Vemos cómo Cristo hizo como hacía Dios, porque Él era Hijo del Padre y hacía como vio hacer al Padre. Leamos en Juan capítulo 5, versículo 18 y 19. Dice así: y por esto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Jesús, pues, declarando, les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo. No puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Y recordando las palabras de Tomás: Señor mío y Dios mío. Cristo fue alabado como Dios. Cristo actuó como Dios. Y Cristo estuvo con Dios. Y así, no podemos negar que Cristo es Dios. Repetimos. Recordando las palabras de Tomás: Señor mío, Dios mío. Cristo fue alabado como Dios. Cristo actuó como Dios. Y Cristo estuvo con Dios. Y así, no podemos negar que Jesús es Dios mismo. Hoy hemos visto cómo Cristo es Dios y cómo nos lo enseña la palabra. La semana que viene estudiamos que el Espíritu Santo es también Dios y cómo nos lo enseña la palabra. Por hoy dejamos el estudio aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.